Hola, hemos vuelto para terminar la jornada de hoy, esta primera jornada, con la cuarta charla que teníamos preparada para hoy. Y bueno, yo estoy muy emocionada de que esté Giovanna Conti acá con nosotros, porque ella además tuvo el privilegio de compartir con Hammer directamente, así que a lo mejor nos podría contar algunos detalles no conocidos de Hammer. Cuando Teresa Hilary nos propuso que contactáramos a Giovanna, yo estaba muy contenta porque el tema de la melodía arcaica que propone Hammer para la curación y, y que completa su trabajo, ¿cierto?, terapéutico, de propuesta terapéutica en la nueva medicina. Hay mucha desinformación, por lo menos en habla hispana, no hay una traducción oficial de su libro, y entonces hay mucha gente que no lo usa, la mayoría de los terapeutas no lo usan, y al menos mi experiencia ha sido muy buena, especialmente en niños, así que de primera mano presento a Giovanna Conti, que ella es músico, pianista, profesora de música, y nos contaba que fue suspendida hace 2 semanas de su profesión de profesora en la escuela secundaria por negarse a la inoculación, la co están coaccionando. Y ella trabajó con Jaime mano a mano en la creación, ¿cierto? De esta, yo no voy a hablar en alemán, así que le voy a decir música arcaica, porque no voy a hacer el ridículo. Los idiomas no son los míos. Es importante acá recalcar que ella, junto a 2 colegas, el ingeniero Helman Pillar y la enfermera titulada André Essig, en el año 2010 fueron designados por el propio doctor Hammer como profesores de la Universidad de Sandefjord, no sé cómo se pronuncia, para la nueva medicina germánica, el arte y el estilo de vida natural que se formó en Noruega. Bienvenida, Giovanna, un placer de tenerte acá. Gracias porque en Italia es tarde también para dar una charla, así que me imagino que está un poquito cansada. Te agradezco la gentileza de estar con nosotros. Y no sé si nos quieres contar algo antes de comenzar con tu presentación. No, por primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de ser aquí y no tengo nada especialmente que añadir a lo que tú has dicho sobre mi persona. Y sí, lo vamos a repetir. En 2010, el doctor Hammer nombró 3 profesores de la Universidad de Sandefjord en Noruega para la nueva medicina germánica, el arte y el estilo de vida natural. Y puedo decir que ya que hoy la Universidad de Sandefjord ha sido cerrada por el gobierno noruego y por las razones que pueden imaginar, es mi deber doble honrar mi encargo y la confianza del doctor Hammer, siguiendo con la difusión de los criterios puros y correctos de nuestra larga investigación sobre las melodías arcaicas, que son el tema de esta charla. Bueno, Y bueno. entonces damos comienzo a tu presentación, ¿cierto? Y cuando Perfecto. terminemos, hacemos las preguntas. Perfecto. Entonces, y bienvenidos a todos los amigos de la nueva medicina germánica y hoy Germanische Heilkunde. Hoy veremos que las melodías arcaicas tienen su función, su potencialidad y, por supuesto, su presencia tanto en la naturaleza como en las obras musicales, desde las más simples hasta las más complejas. Y déjenme hacer aquí una pequeña aclaración hablando de Germanische Heilkunde. Queda señalar que desde hace aproximadamente 10 años, la denominación Nueva Medicina Germánica, por voluntad del mismo Dr. Hammer, se ha convertido en Germanische Heilkunde.
Bueno, los que conocieron al sistema del Dr. Hammer al comienzo de su desarrollo se acuerdan de Nueva Medicina y punto. Pero luego el Dr. Hammer justamente quiso diferenciar su sistema de la medicina oficial. ¿Y por qué? Lo explico. En 2006, más o menos, el Dr. Hammer colocó el adjetivo germánica al lado de medicina. Decimos como sello de garantía. Pero luego, en 2010 o 11, ahora no me acuerdo perfectamente, él quiso incluso quitar de su sistema el nombre medicina para alejarse todavía más de la corrupción extrema que afecta al mundo médico a todos niveles. Como él mismo afirmó más de una vez, la categoría médica está totalmente descalificada. Eso no quiere decir que cada uno de los médicos está corrupto. Él también era médico. Y existen, por supuesto, aunque sean pocos, médicos que han comprendido profundamente lo que él descubrió, pero vemos que normalmente estos médicos son perseguidos, atacados y o ridiculizados por el sistema médico por una razón muy simple: no le pueden obedecer, ya no. Entonces, hoy día, eso lo tenemos muy claro, solamente los ciegos no lo ven, ¿no? Pero el Dr. Hammer sufrió y denunció todo esto con gran valentía hace muchos años. Eso yo quería decir. Por lo tanto, hoy tenemos un legado científico y ético en la Germanische Heilkunde, que en español suena ciencia curativa germánica. Es correcto. Pero déjenme abrir una paréntesis. Como no tenemos tiempo para profundizar todos esos temas importantes aquí, y como todo en la Germanische Heilkunde está interconectado, quiero decir medicina, arte, historia, música, economía, etcétera, por favor busquen mi canal de YouTube Giovanna Conti, porque allí se encuentran mis videos donde menciono también el tema del pueblo germano, que no debe confundirse con el alemán, y precisamente la lucha de los germanos por la libertad y la verdad, su sistema de vida extremadamente biológico, su visión del cosmos y su relación con la madre naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que tanto le ha dado fuerza y inspiración al Dr. Hammer. Bueno, tal vez, como decía Margarita, para nosotros latinos, Germanische Heilkunde puede resultar difícil de pronunciar y ciencia curativa germánica no le hace verdadera justicia. Y entonces, cuando hablo en español o en italiano, personalmente me encanta utilizar la germánica, como lo hacía el mismo Dr. Hammer. Dicho eso, también tengo que decir que antes de convertirse en melodía arcaica, el sistema de investigación que compara la música y la germánica estuvo registrado durante algunos años como música biológicamente sensata. De hecho, el libro Por una música biológicamente sensata desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, publicado por la editorial del Dr. Hammer mismo, primero en italiano y luego en inglés, contiene los primeros resultados detallados de esta investigación, que efectivamente comienza con el estudio comparativo entre la música y las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Bueno, en primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de melodía arcaica, se entienden aquellos sonidos más o menos organizados, más o menos refinados, que son producidos por el complejo psique-cerebro-órgano cuando activamos un programa especial biológico y sensato de la naturaleza. Podemos decir que cada programa SBS tiene su propia melodía arcaica y viceversa. Y podemos, mejor debemos, poner de relieve que cada melodía asociada con su SBS realiza la función de autosanación propia del mismo programa con el que está precisamente asociada. Ahora vamos a escuchar al Dr. Hammer. Una de nuestras entrevistas.
Esta es de dol, es del año, a ver si puedo, 2009. Giovanna, ich begrüße dich erstmal ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, danke dir, dass du nach Norwegen gekommen bist für dieses Interview, das mir seit Jahren sehr am Herzen liegt. Was ist jetzt deine Entdeckung? Sie ist fantastisch. Ich bin kein Musiker, ich bin Mediziner, aber das kann eigentlich auch jeder einfache Mensch verstehen, was du da entdeckt hast. Aber die Sache geht jetzt schon viel weiter. Wir haben gelernt, und das ist auch in dem englischen Buch schon drin geschrieben, dass jede Melodie, das hast du entdeckt, ihr sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Natur hat. Giovanna? Grazie. Ok. Vamos ahora a empezar a expresar los criterios de la comparación entre la música y las leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer, porque es a partir de esa comparación que se desarrollarán los criterios de la melodía arcaica. Vale. Todos sabemos que los programas especiales biológicos y sensatos, los SBS, constan de dos fases, siempre que se llegue a la solución del conflicto, por supuesto, la que llamamos conflicto lisis o cortado CL. Esta es la ley de la bifasicidad, de la que depende la correspondencia entre la música y las cinco leyes biológicas de la naturaleza. Todos los procesos que afectan a la psique y al órgano se desarrollan de forma sincrónica, incluso a nivel cerebral. Aquí el cerebro mismo realiza una función de coordinación. Más precisamente, quiero citar al Dr. Hammer. El cerebro es, por así decirlo, la computadora de nuestro organismo. La psique se convierte en programador y el cuerpo, los órganos, es el ejecutor tanto en la programación óptima como en la programación, decimos, interferida. Por supuesto, eso también es válido para las llamadas enfermedades, porque son parte de un programa biológico especial y sensato de la naturaleza que normalmente es bifásico. Eso nos dijo el Dr. Hammer. Por lo tanto, de eso se desprende que la ley de la bifasicidad se encuentra en todas las formas de expresión y representación de la naturaleza, incluso la música. Entonces, si la vida de todos los seres vivos está regulada por la dinámica bifásica de los programas SBS, sus acciones, incluso sus obras artísticas y entonces musicales, y estamos hablando de los seres vivos, también deben expresar esa dinámica bifásica. Y entonces, ahora vamos a ver cómo todo eso se aplica en la práctica. Bueno, al comienzo de mi búsqueda sobre la coincidencia entre las obras musicales y las cinco leyes, el Dr. Hammer vio que analizar una canción que ya estaba publicada en su libro Einer gegen alle, que sería uno contra todos. Es el tema de su vida. Y una canción que él mismo escribió para celebrar los 20 años tras el primer encuentro con la chica que se convertiría en su esposa, su amada Sigrid Oldenburg. Por supuesto, yo hice este análisis con mucho gusto y encontré que, así como otras obras musicales que había ya analizado, también esta pequeña canción respectaba perfecta y completamente el esquema bifásico de la segunda ley. Por eso, y porque la canción es tan pura y simple, elegí Mein Student Mädchen, ese es su título, como prototipo para la música biológicamente sensata. Esta composición representa y contiene efectivamente los criterios que llevarían el Dr. Hammer unos años después, unos años más tarde de haberla compuesta,
a descubrir y sintetizar las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Desde luego, Mein Studentenmädchen es lo que yo llamo la germánica ante litteram. Ante litteram se refiere a algo que ya existe antes de su manifestación. Aquí será suficiente escuchar la primera estrofa. Mejor, vamos a verla en la versión en vivo del concierto estreno de Karlsruhe Durlach en 2009. Mit diesem sehr einfachen Prototypen, mein Studentenmädchen. El presentador era Helmut Pilar, mi colega. Bueno, lo hemos escuchado. Mein Studentenmädchen es una canción de cuatro voces, disculpen, que sigue el esquema de la forma clásica ABA, es decir, un esquema basado en la presentación de un tema, o la sección A, seguido de su desarrollo, o mejor dicho aquí, elaboración, sección B, que a su vez le sigue el regreso del tema inicial con coda, así que llamaremos esta última sección A1. Por favor, tengan en cuenta que el término coda significa literalmente cola. Es un préstamo del italiano y sabemos que el italiano domina el lenguaje técnico musical internacional. De verdad, yo pienso que sea la única cosa que Italia domina ahora. Bueno, esa forma ABA también incluye el da capo, que significa literalmente desde el principio. De hecho, en la pequeña sino perfecta canción del Dr. Hammer encontramos el da capo, que muy simplemente sirve para repetir las 5 estrofas del texto, antes claramente de llegar al final, que para nosotros coincide con la normotonía. Entonces, aquí comenzamos a ver a simple vista las diferentes secciones de la estructura bifásica según el esquema ABA. Si sacamos una línea de tiempo de la partitura, podemos superponerla perfectamente al esquema de la segunda ley biológica de la naturaleza. Inmediatamente vemos que la fase CA coincide con la sección A. Es decir, musicalmente es la presentación del tema y biológicamente es el inicio del pensamiento fijo, lo que nos permite encontrar los recursos para solucionar el conflicto. La fase PCL coincide con la sección B, que es la elaboración del tema, es decir, una vez que hemos solucionado el conflicto, eso viene elaborado, tratado a nivel psique-cerebro-órgano, por ejemplo, con incremento o reducción de la proliferación celular. Y eventualmente, si tenemos una solución biológica con hongos o bacterias, con la ayuda de diferentes simbiontes según los diferentes tejidos. Luego vemos que la epicrisis obviamente coincide con la sección A1, epicrisis y PCLB. Es decir, musicalmente tenemos el regreso del tema y coda, o cola, como queremos decirlo.
Biológicamente, aquí es cuando volvemos a vivir todo el conflicto para superarlo definitivamente. Y con el conflicto expulsamos los líquidos en el cerebro y en el órgano. Por ejemplo, un exceso de proliferación que se ha ocurrido en la fase PCL, en la PCLA o en la fase activa, según la capa embrionaria implicada en el programa. Por eso la epicrisis, y lo veremos, es tan intensa. Y es intensa sea a nivel biológico, por supuesto, sea a nivel musical, porque la música imita a través de la melodía arcaica el desarrollo de los SPS. De hecho, lo de que yo me di cuenta antes de analizar la pequeña canción del Dr. Hammer es que cada pieza musical componida según el criterio clásico convencional sigue el esquema bifásico de los programas SBS. Quiero decir, fase activa, fase de solución, lo que musicalmente corresponde con fase activa, con fase positiva y fase negativa. Ahora, cabe destacar que en el lenguaje del análisis musical, y es muy curioso, las fases que se oponen y alternan entre sí se denominan y negativas, al igual que en el caso de la carga eléctrica. Recordamos que el primer libro del Dr. Hammer, Krebs, Krankheit der Seele, que sería cáncer, una enfermedad del alma, no sé si está traducido, pero bueno, el título suena así, lleva como subtítulo circuito en el cerebro, refiriéndose a ese cambio especial sensato y biológico entre la fase activa y la fase de solución, es decir, entre la fase positiva y la fase negativa. Al igual que con los metales, podemos hablar de carga positiva o negativa de átomos y por tanto de células en las diferentes fases del programa. Por eso, podemos suponer que los metales inyectados en el cuerpo, como los que quieran obligarnos a aceptar con las excusas más creativas, bueno, si esos metales están cargados positivamente, son atraídos por los tejidos edematosos, que quizá tienen una carga negativa. Y sabemos que los tejidos edematosos se forman en la fase PCL. Y entonces, y los así llamados efectos secundarios, que en realidad son primarios, de una inyección con metales pueden sí verse tan pronto como recibimos el suero, si en el momento en que nos inyectan nos encontramos en la fase de solución de cualquier programa SBS. Pero también estos efectos pueden llegar con la siguiente solución de un conflicto. Así dicho, efecto diferido, ¿no? Donde se manifiestan las desastrosas consecuencias que sabemos. Ahora, volvemos a nuestro prototipo de melodía arcaica perfecta. Y vemos ahora cómo esa muestra en detalle las coincidencias con los puntos nodales del programa SBS. Yo hablaré de una forma un poco técnica, pero pienso que, quiero decir, técnica musical, pero pienso, estoy segura que todos van a comprender. Entonces, tenemos la clara expresión del choque conflictivo, el DHS, en los tres octavos fuera, es decir, antes del tiempo, casi una apnea. Luego la escuchamos. Ich liebe. Quiero decir que si nos fijamos bien, todos podemos muy fácilmente reconocer que antes de comenzar una cualquier pieza o canción, a menos que cantamos en la ducha, expresamos claramente un DHS con un inhalo muy diferente del normal, porque veremos que estamos marcando el comienzo de algo. O sea, estamos expresando o interpretando un programa SBS, sea eso nuestro o de quien ha compuesto la pieza que vamos a interpretar. Entonces, en la fase del conflicto activo, encontramos armónicamente
la sección de la tónica, que corresponde a la fase activa, es decir, a la fase positiva, y que veremos contraponerse a la sección de la dominante, que es la fase, corresponde a la fase de solución, entonces a la fase negativa. Escuchamos a la fase activa con el inhalo antes de comenzar. Esa es la fase activa. Es muy interesante escuchar que el inicio es cantado al unísono. ¿Y qué quiere decir al unísono? Las voces cantan las mismas notas al mismo tiempo. Y con las notas más altas. Y esto es lo que le da al tejido armónico y melódico una connotación delgada y ligera. Desde luego, el foco de Hammer, tanto en el cerebro como en el órgano, es muy fino y delgado en esa fase. Y es mucho más fácil a verse en el escáner. Psíquicamente, en esa fase tenemos vibraciones altas, con pensamiento fijo, manos frías, no tenemos hambre, dormimos pocos y tenemos tendencia a perder peso. Ahora vamos a ver qué pasa con la primera fase de solución. Podemos darnos cuenta del preciso momento de la conflictolisis y de la PCA. Por favor, que noten que la PCLA empieza después de un verdadero suspiro de alivio. Y es curioso que eso profundo y especial inhalo y exhalo corresponda con la única pausa de la canción, la que veis arriba a la izquierda. Escuchamos la PCLA. Desde luego, aquí pasa algo opuesto a la fase CA. Quiero decir que armónicamente las voces ahora se separan y se propagan. No hay más unísono y encontramos las notas más graves de la canción, más altas en la fase activa, más graves en la fase de solución. Esto es lo que le da al tejido armónico y melódico una connotación efectivamente más pesada, casi gorda, ¿no? Desde luego, en esa fase, el foco de Hammer, tanto en el cerebro como en el órgano, es edematizado y menos fácil a verse en el escáner, porque tiene contornos menos enfocados. Y psíquicamente sabemos que aquí tenemos vibraciones bajas, con fin del pensamiento fijo, manos calientes, ahora tenemos hambre, dormimos mucho o más y tenemos tendencia a ganar peso en lugar que perder peso. Y ahora vamos a ver la epicrisis y la segunda fase de solución. Escuchamos la epicrisis porque es muy interesante. Es eso. Aquí, si notáis,
encontramos un pico, el apogeo de la canción, muy dramático, muy tensivo. Es curioso que esto sea exactamente el regreso del tema musical, que sería el regreso del tema conflictual. Ich liebe Mädchen, fase activa. Mädchen, my Mädchen. Es casi lo mismo. Digo casi por eso, porque aquí volvemos a la sección de la tónica, fase activa, positiva, y encontramos la nota más larga y alta de la canción. En la nota más alta tenemos un pico y allí estamos. Y si llegamos a esa nota, que es la más alta y la más larga, es gracias a un intervalo ascendente que le da efectivamente un gran impulso hacia la sección de la tónica, de la fase activa positiva. Y escuchamos otra vez. Lo vemos aquí, no sé si podéis ver mi cursor. Bueno, y es como un salto. Bueno, estamos en la fase PCLB ahora. Vamos a escuchar la PCLB. Otra vez, estamos al revés. Es interesante ver que ahora estamos en la sección de la dominante, fase de solución, fase negativa, que está opuesta a la tónica, a la fase activa y la fase positiva. Vemos aquí que las voces cantan notas graves, pero al contrario de lo que ha pasado en la PCLA, ahora no van hacia arriba, sino llegan a estabilizarse en las notas medias, con el final que nos lleva a una sensación de eutonía. Es decir, el conflicto es terminado y podemos volver a vivir normalmente. Escuchamos la coda, cola, en español, y no. No acabo. ¿Es eso? ¿No? ¿O no lo consigo? ¿Por qué? ¿No? Lo siento, no puedo, no sé si veis. Es absurdo. Es demasiado. No, sí, siempre ha funcionado. Bien, pero no se escucha. ¿No? Un momento solamente. Tengo que hacer así. Espero no haber hecho nada malo para lo que están recogiendo la pantalla. Pido disculpa. Bueno, y entonces, lo que decía es que aquí con la coda tenemos la sensación que podemos volver a vivir normalmente. Es como un sueño al final de un conflicto que se ha solucionado, que ha terminado. Poder decir la vida empieza de nuevo. Y entonces, sí, señores, esta es Entenmechen, una gema, yo la considero una gema, que expresa la esencia cósmica que el Dr. Hammer nos reveló tan generosamente y tan valientemente. Hay todavía mucho que decir sobre Mein Student Entenmechen. Por supuesto, solamente menciono el hecho de que esta canción también respecta la proporción así dicha divina. La
de la sección de oro o proporción áurea, que también se desarrolla en la espiral logarítmica. Pero todo eso se encuentra ilustrado en detalle en mi libro o en el seminario base, que va a ser disponible muy pronto en el sitio web de mi colega Helmut Pilar. Ahora, como el doctor Hammer afirmó, y como esta investigación luego confirmó a nivel musical, podemos decir, citándolo, desde la geografía de los planetas hasta el estornudo de un gato, el principio cósmico revelado con el descubrimiento de las cinco leyes biológicas de la naturaleza permanece inalterado. No hace falta decir que encontré, como lo vemos de la pantalla, los programas SBS y todas las cinco leyes, incluso los raíles y las constelaciones esquizofrénicas en las obras musicales de grandes compositores como Beethoven, Mozart, Chopin o Schubert. Como dicho antes, aquí estamos en un contexto divulgativo y no tenemos bastante tiempo para ver todo en detalle. Por esa razón, les invito a profundizar el tema si están interesados, por supuesto, visitando los sitios que pondré al final de esa presentación y que difunden la Germanische Heilkunde pura y con ella, quiero decir, las informaciones correctas sobre la melodía arcaica. En resumen, ¿qué es la melodía arcaica? Podemos decir que acompaña y sirve la función de autosanación de los programas SBS, y esa melodía arcaica, desde luego, se desarrolla de la misma forma. Y muchos piden, ¿cómo utilizar las melodías arcaicas y cuál es su potencial curativo? De hecho, estamos encontrando efectos muy interesantes y enlaces muy interesantes. Sin embargo, esto es un trabajo que debería estar sobre la mesa de aquellos científicos que quieren a la humanidad y a la verdad. En ese descubrimiento hay tantas aplicaciones cuantas son las disciplinas de estudio. Nuestro deseo, y cuando digo nuestro, es mi deseo y el deseo del doctor Hammer, es desde el inicio que se le tratara como tema de estudio en universidades no corruptas y que no quieran separar las melodías arcaicas de la germánica, ni la germánica de su corazón, es decir, el doctor Hammer. Aquí lo que ya deseamos en 2009. Ci auguriamo insieme con il dottor Hammer di avere presto la possibilità, ci auguriamo che questo sia solo l'inizio, di effettuare una ricerca approfondita con tutti i mezzi di cui avremo bisogno, magari in una piccola università o in un centro di studi per la musica e la germanica. Oggi cercheremo di mostrare la pista da seguire per arrivare un domani ad una vera e propria codificazione delle diverse melodie arcaiche che appartengono ai diversi tipi di SBS. Bueno. Por favor, déjenme recordarles que no hay melodía arcaica efectiva sin el sello de la germánica. Y ahora, veo que tenemos tiempo y les dejo escuchar la canción completa del Dr. Hammer que expresa un programa SBS de enamoramiento. Tal vez no todos lo saben, pero es claro, queda claro porque él escribió esa canción y, como he dicho, para celebrar
sull'incontro con sua amada Sigrid. Y, pero esa canción también tiene implicaciones para los bronquios. Ese aspecto se puede fácilmente profundizar leyendo el libro del Dr. Hammer, Mein Studentenmädchen. Y entonces, le deseo que disfruten las 5 estrofas del prototipo de la melodía arcaica con esa nueva conciencia biológica natural de la música. Entonces, yo creo haber terminado. Muchísimas gracias para escuchar. Johanna, muchas gracias por tu presentación, muy bonita. Aprendí mucho, sobre todo de música. Ha sido un placer. Bueno, la música yo creo que está a otro nivel de conocimiento. A lo mejor por eso también, al menos en Chile y en América Latina, la música es vista como una... en la escuela al menos como un estudio menor. Siempre se da importancia a las matemáticas, otro tipo de... Y yo creo que es porque justamente la música nos conecta más intuitivamente con la sabiduría. De hecho,
En los niveles de conocimiento, de los 7 niveles de conocimiento, la música está en el sexto lugar, o sea, mucho más avanzado que la aritmética o la geometría, porque es bueno, tú lo mencionaste, que tiene toda la naturaleza, tiene música y tiene ese ritmo y tiene este ritmo natural que está representado en la segunda ley. Hay varias preguntas bien interesantes. Y a ver si alcanzo a hacer la mía esta vez, porque no podía hacer ninguna pregunta de las mías. Hugo pregunta. Buenas tardes, Giovanna. Una pregunta. ¿Se ha analizado en términos de frecuencias cómo está constituida la melodía para asociarla con las llamadas frecuencias de sonidos curativos? Bueno, yo puedo responder lo que dijo el doctor Hammer. Si él quería que My Student Imagine fuera cantada, interpretada con 432 Hz. Entonces, yo pienso que no pienso, estoy segura, existe una versión de la canción que él mismo grabó, registró y grabó, y con 432 Hz. Entonces, estamos en línea con la vibración de la Tierra, ¿no? La frecuencia Schumann, y soy segura que él le dio muchísima importancia a eso. Tengo que decir algo aquí, porque vivimos en la era digital y eso para la música es una barbaridad, porque para cargar, para hacer el upload de sonidos, de files musicales, de ficheros musicales, tenemos que convertirlos, porque sean compatibles, tenemos que convertirlos en MP3. Y cuando están convertidos, los sonidos pierden su más importantes, su más refinadas calidades. O sea, perdemos la calidad y terapéutica del sonido, que son las vibraciones más ligeras y más altas y más finas. Y entonces, no sé cuánto sentido tiene hablar de eso en esa situación. Bueno, espero haber respondido. Bueno, la mayoría de nosotros ha descargado en YouTube o otras plataformas la música, y muchas veces está distorsionada por lo que tú mencionas. Sí, pero... Ah, sí, sí. Marco pregunta... No, quiero decir algo importante. Sí. Por favor, Margarita, déjame decir eso, que es muy importante por los que no le conocían al doctor Hammer personalmente. Yo estoy segura que él sería encantado si la gente cantase su canción, porque él siempre recomendaba, como para la Germanische Heilkunde, que fuese aprendida y entre grupos, personas con manos calientes y corazón caliente, que la aprendían y la compartían desde la vida y con la vida y con los compañeros. Y cuando estuvo allí con el doctor Hammer en Noruega, y era muy gracioso, porque diferentes personas o
grupos o coros le enviaban grabaciones de su canción y él estuvo encantado. Por supuesto, no eran profesionales, pero yo pienso que esa fuese la forma, yo pienso que esa sea la forma de, mejor de autosanación utilizando a My Student and Mecha. Qué bonito lo que nos comparte, Giovanna. Muy bonito. Marco pregunta, ¿cuál es la mejor hora para escuchar la melodía? Ah, bueno, yo no soy terapeuta, siempre lo digo, no soy terapeuta, no soy médico, pero estoy segura de lo que recomendaba el doctor Hammer entonces, y H24, no hay hora, 24 sobre 24, eso lo digo con seguridad. María Elba, yo personalmente, digo que siempre es mejor escuchar cualquier pieza cuando nos da la gana. Okay. María Elba pregunta, el doctor Hammer compuso letra y música de esta melodía antes de su descubrimiento de las 5 leyes. ¿Se podría decir que lo hizo por intuición? Absolutamente. Yo pienso que ya el doctor Hammer, y lo hemos comentado con él también, él estaba de acuerdo. Yo pienso que él estuvo ya envolvido en ese proceso que lo hubiese portado a descubrir, conocer y sintetizar las leyes del cosmos. Y todos sabemos que la, ¿cómo decir? El impacto ha sido obviamente la muerte de su adorado hijo e hijo Dirk. Pero yo pienso que muchas personas pierden hijos, padres, madres, y bueno, pero no todos descubren la germánica. Entonces, seguramente él ya tenía en sí mismo una conexión muy especial con el alrededor, con el universo, con el cosmos, con las leyes y tal. Y es curioso que haya expresado todo eso con una canción. Porque es importante decir que como tú decías, ¿no, Margarita? En Chile, en Latinoamérica, pero en Italia también ahora, la música es tratada como algo de serie B, ¿no? Pero cuando el doctor Hammer estudió, y eso es muy importante porque él estudió teología, medicina en la Universidad de Tübingen, que es una de las más antiguas e importantes universidades de Europa, a su época la música se estudiaba. Él estudió música a la escuela y él tocaba el violino y cantaba en un coro a la escuela, en la universidad. Y eran actividades obligatorias, o sea, tenían la misma importancia que la matemática, la fisiología, claro, dependiendo de la rama que uno elegía. Y entonces podemos decir, y yo siempre lo digo en mis videos o en mis charlas, que el doctor Hammer tenía una preparación y una cultura tan vasta, tan amplia, y lo que le ha permitido encontrar
lo que ha encontrado, o sea, encontrar el criterio cósmico sacado de coordenadas que él pudo reconocer gracias a su grandísima cultura, su información y tal. Yo pido disculpa por mi español. Yo pido disculpa por mi español. Bueno, no es mi idioma y se le nota, claro. Pero bueno. No, ojalá yo hablara así el español. Nora pregunta, ¿cuál es la necesidad de escuchar varias veces la melodía? Bueno, es la necesidad de llegar a encontrar un cambio de vibraciones, porque cuando, por ejemplo, volvemos a nuestra casa del trabajo, del coche, ¿no? Hemos encontrado la suegra, ¿no? Que nos ha hecho enfadar. Bueno, no es suficiente encender el player para entrar en una diferente forma de vibración. Y entonces escuchar permite físicamente a nuestros tejidos de vibrar. En Italia se dice per simpatía, yo pienso que sea lo mismo, ¿no? De aprender a vibrar progresivamente de la misma manera. O sea, en línea con las vibraciones de la música. O sea, ¿estás sugiriendo, Giovanna, que esto podría prevenir complicaciones? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy teniendo un conflicto y escuchar la música y así evitar que esto continúe. Yo no lo puedo decir verdaderamente porque no soy médico y no soy terapeuta. Yo puedo hablar lógicamente, puedo hablar de mi experiencia y veo que sí. Y eso no pasa solamente con la música del Dr. Hammer, por supuesto. Yo veo que, por ejemplo, cuando estoy tan enfadada o tan deprimida porque querían inyectarme, por ejemplo, o porque me han suspendido de un trabajo, si yo me pongo con una de las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, mi conflicto está solucionado. Y entonces, pero tengo que darle el tiempo a mi psique cerebro órgano de adaptarse a la vibración. Ahora, en nuestra sociedad no nos damos el tiempo de escuchar nada, de estar allí, porque no queremos, es demasiado largo, yo no lo miro si dura más de 2 minutos, yo quiero ver a TikTok, ¿sabes? Y entonces no le damos nunca a nuestros tejidos cerebrales y orgánicos de acostumbrarse a una manera normal de vibrar, ¿no? De vibraciones. Entonces siempre estamos en conflicto activo. Así es. Ni siquiera nos damos el tiempo para sanar. Y... estamos no, acelerando. Exacto. Y eso es algo muy importante en la perspectiva del Dr. Hammer, que tenía una perspectiva social muy detallada, muy detallada. Estamos traduciendo ahora está traducido el estatuto de la Universidad de Sandefjord, escrito por el mismo Dr. Hammer, y ahora estamos hablando con mis colegas de cómo publicarlo y dónde publicarlo. Y allí hay una descripción y muy detallada de lo que es la sociedad
hoy mismo y de lo que, bueno, él sueña que pueda ser mañana. Y empezando e inspirándose a, como lo decía antes, a los antiguos germanos que vivían en muy... en una relación muy estricta, muy, muy cercana con la madre naturaleza. Y eso seguro es la base para ser sanos, para vivir sanos. Y luego, cuando nos ocurre un choque y activamos un programa SBS, le podemos dar el tiempo y bueno, y la posibilidad de desarrollarse y de hacer que nos sanamos. Pero esa debe ser una condición basilar en la que los programas SBS se desarrollen como programas especiales, sensatos y biológicos, hoy día se activan como programas cotidianos, sensatos y biológicos. Entonces, el problema es esto. Todos los días activando programas diferentes. Sí. Aquí Manuel pregunta si tu libro está en español y dónde se puede conseguir. Lamentablemente no está disponible en español. Sí, ya me han pedido si lo puedo hacer en español. Bueno, yo no soy capaz y, bueno, debería hablar con el editorial. Pero es disponible en inglés y en italiano. No sé si Manuel habla uno de los dos idiomas. Y está disponible, si ve en mi canal YouTube, hay un video promocional de los libros donde hay también la dirección, ¿cómo se llama? El link, el enlace para encontrarlos. Bueno, falta mucho de traducir del trabajo de Hammer y de otros al español. Los que no hablamos ningún otro idioma, se nos dificulta un poco el aprendizaje. Aquí hay una pregunta, dice María Elba, ¿por qué a veces se refieren a las melodías arcaicas como si fueran plural? Pensé que era solo una canción. No. La canción del Dr. Hammer es el prototipo para las melodías arcaicas. Es el prototipo de melodía arcaica. Las melodías arcaicas las decimos plural porque, como lo dijo el Dr. Hammer también, cada programa SBS tiene su propia melodía asociada. Pero no importa qué SBS, todos los SBS se desarrollan de una forma bifásica. Y entonces el prototipo muestra la forma y el desarrollo bifásico. Por eso es un prototipo. Y cuando hablamos de melodía arcaica singular, queremos decir los sonidos que se desarrollan de una cierta forma en la fase activa y luego de una otra forma en la fase de solución, col pico simpático tónico de la epicrisis y luego la PCL B. Y entonces, juntas y desarrolladas con el programa que se ocurre en ese momento va a formar la melodía arcaica que tiene la misma forma del SBS. Entiendo, Giovanna, que Hammer hizo esta melodía con un programa de bronquios, ¿cierto?
y que sí. Ojalá pudiéramos desarrollar una para cada programa, sería como lo ideal. Es fantástico, sería fantástico. Hay otra pregunta, dice, ¿qué quieres decir con no hay melodía arcaica sin el sello de la germánica? No hay melodía arcaica efectiva. Quiero decir que no, que mi estudio, mi descubrimiento es junto, totalmente junto con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Y entonces, cada estudio que pretenda de crear música de sanación o que ayude a la autosanación, o sea, que prescinda, que se aleje de la germánica, no es lo que yo he pensado. A lo mejor puede ser fantástico, no lo sé, pero no es algo que yo, que el doctor Hammer y yo hemos controlado y visto y pensado. Y entonces cuando digo efectiva, yo me refiero sobre todo y especialmente a la manera de continuar la búsqueda con principios puros y correctos de la medicina germánica. Por eso, se entiende, por eso digo el sello de la germánica. Abel Muñoz pregunta, dice, tenía entendido que la PSLA justo antes de la epicrisis era cuando la vagotonía era más profunda. Giovanna, ¿por qué en tus diapositivas la PSLB sale indicada como vagotonía más profunda? Porque es verdad. Porque la más profunda, la vagotonía más profunda es justo después la epicrisis. Esto lo dijo el doctor Hammer. Y es por eso que es el momento más peligroso. No es antes. No es antes. Es después. Es el momento en que los edemas están más inflados y están en peligro de hacer compresión cerebral. Pregunta de Marlene. ¿Cómo descubrió el doctor Hammer que la melodía tiene poder sanador? Y él publicó libros, pero no están en español, no están disponibles en español, están en alemán, hay la traducción en francés, pero no sé si, si los españoles, todos los españoles controlan el francés. Y allí hay casos de pacientes, personas que con quien ha utilizado y My Student in Medicine. Entonces, él mismo puede responder con sus publicaciones. Amanda pregunta, ¿cuál versión tiene mayor poder sanador? ¿La cantada por Hammer o esta que estábamos escuchando? Yo creo que eso dependa de la sensibilidad de cada uno. A lo mejor hay gente que no pueden sufrir la voz de un hombre cantando, por ejemplo, o hay gente que no le gusta oír una sola voz, porque la versión del Dr. Hammer es claramente para una sola voz, es él solo que canta. Y hay gente que prefieren el coro, o sea, escuchar la armonía también, no solamente la melodía. Yo creo que eso depende de la preferencia de la preferencia. De la preferencia. Sí. Liv Montero pregunta,
O sea, nos cuenta, la primera vez que escuché la melodía arcaica tuve miedo, tuve sueños raros, posteriormente la empecé a aceptar. ¿Por qué tuve miedo? Ah, la melodía arcaica quiere decir My Student Mecha, la canción del Dr. Hammer. Escuchó Me la, doctora, imagino. la canción del doctor Hammer y esa noche tuvo sueños raros y Ajá. miedo. ¿Por qué podría haber sentido eso? Esa es la pregunta. Ah, puede ser, no lo sé, puede también ser que haya hecho un rail, que haya activado un rail. Puede ser. Por eso, yo lo repito, no soy médico y yo no me ocupo de la parte terapéutica de la cosa. Yo entro en el técnico como música, pero es por eso que yo siempre digo que debemos escuchar lo que nos da la gana escuchar, lo que nos gusta escuchar. Por ejemplo, si encendemos el player y la voz del Dr. Hammer, que para mí era un genio, súper maravilloso hombre, también un fantástico ser humano, pero su voz no nos gusta, y entonces yo sugiero que no lo escuche, ¿no? Puede ser que ese hombre, ese chico, haya tenido un conflicto justo del oído. Es fantasía creativa, pero en el caso que haya tenido un conflicto del oído y que haya reducido su oído, precisamente en las mismas vibraciones, en las mismas frecuencias de la voz del Dr. Hammer, él haya podido hacer un rail. O sea, yo siempre digo que tenemos, cuando hablamos de poder terapéutico, yo no soy médico, no soy terapeuta, y siempre digo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque lo que es bueno para mí, a lo mejor no es bueno para ti, y viceversa. Es importante que lo que dijiste. Yo tuve una paciente que en una primera etapa, cuando no era mi paciente, había escuchado la música de Hammer y cuando yo le sugerí que la escuchara cuando fue mi paciente, me dijo que no porque le traía muchos recuerdos de lo mal que lo había pasado. Entonces, Ah, por ejemplo. no se podía, no la Sí, pudimos usar. sí. Por Una ejemplo, yo por favor, Margarita, hago un ejemplo que es muy claro. Yo misma, yo no puedo escuchar My Student Mädchen porque ya antes, cuando la he hecho escuchar, ya lloraba. Y entonces, si yo escucho My Student Mädchen, pero a mí, por ejemplo, me afecta mucho más escucharla con coro, escuchar la armonía, se me pone el pelo de punta, como se dice, y yo me acuerdo del Dr. Hammer y de los recuerdos maravillosos que tengo con él, y empiezo a llorar, y entonces reactivo un conflicto de pérdida, posiblemente de separación, no sé. Pero entonces, ¿por qué tengo que escucharla? ¿Sabes? Puede ser una fantástica solución para ayudar a ganar una nueva dimensión de vibraciones para unos. Pero puede ser que con otros no funcione o que le recuerde algo que no quiere recordar. Y Exacto. eso debe ser absolutamente respetado. Eso era el doctor Hammer, era el primero, es lo que nos ha enseñado eso. No tenemos, no, no, no olvidámonos. María Elba pregunta si qué lo que ayuda más,
Che tutto è la musica, la melodia o la lettera, o anche la lettera? Io penso la musica e la lettera in quanto sonidos. Ah. O sea, la lettera son sonidos, son música. Pero no el contenido de la canción, del texto, quiero decir. Porque yo no comprendo nada del alemán, por ejemplo, pero me gusta muchísimo, ¿no? Y me gusta el sonido del texto también. Aquí Patricia pregunta si esta música se puede escuchar siempre o solamente cuando se está cursando algún programa. ¿Cuando se está, perdona? Cursando algún programa biológico. ¿Solamente cuando se cursa un programa o en la vida cotidiana la podemos escuchar? Bueno, yo tengo muchos amigos que la escuchan todo el día, y aunque no tengan, o sea, yo no conozco a gente que no tenga conflictos biológicos, digo la verdad, no sé, me gustaría conocerla, pero bueno, si nos encontramos bien, podemos escucharla también, no hay problema en eso. Dharma pregunta si tú sugieres algún lugar donde descargar la melodía como tiene que ser. Yo creo que esa melodía sea disponible en Amici di Dirk, ¿no? En la editorial. Sí, sí. Seguramente en la editorial. ¿En la editorial se descarga por 8 euros? Sí, se puede descargar. Se descarga. Sí. Creo que sí, algo así, y seguramente desde el editorial, por favor, su canción. Es una forma de colaborar, además. Y además, sí. ¿El movimiento de la música al escucharla modifica el ritmo de la respiración como para dar la curación? ¿Como parte de la curación? La respiración, ¿no sí, te he escuchado bien? Sí, ¿por qué te cortas a veces? Dice el movimiento, ay, se me fue, se entraron más preguntas aquí. ¿El movimiento de la música al escucharla modifica el ritmo de la respiración como parte de la curación? Eso seguro. Yo pienso que la respiración se modifique como efecto o curativo está pasando. Porque seguimos el ritmo de vibración de nuestros tejidos que ahora vibran de una forma, a un ritmo más cómodo, ¿no? Entonces, podemos acompañar todo eso con una respiración no de subnormales, como hago yo, que a veces me doy cuenta que me he olvidado respirar para unos minutos, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Sí. Nuevamente quedan muchas preguntas aquí sin responder y voy a hacer la de Antonio, que es una pregunta más bien personal. Dice, ¿cómo fue que conoció al Dr. Hammer? Tengo entendido que fue por un cáncer. ¿Podría platicar un poquito? Sí, entonces, yo conocí al Dr. Hammer porque, entonces, antes conocí a la nueva medicina germánica. A aquella época era la nueva medicina, punto. Porque fui diagnosticada con un cáncer de útero
y tenía 25, 23, no, tampoco me acuerdo, y me hicieron una conización, pienso, una biopsia, sí. Biopsia, no sé cómo. Sí, conificación. Okay. Y mi madre dijo, oh, pero no me convence esa la medicina oficial. Y entonces me llevó a un iridólogo, ¿sabes? Los que leen los ojos. El iridólogo. El color, las iris del ojo, iridólogo. Y él me pidió que mis síntomas, y entonces yo le he explicado mis síntomas, y él dijo, bueno, me puso el libro del doctor Hammer en la tabla sinóptica al final del libro, y me dijo, bueno, tú tienes un conflicto sexual y por eso. Ah, y entonces yo dijo, es verdad, es perfecto lo que me estás contando. ¿Sí? Entonces, yo no tengo ningún cáncer. No, efectivamente no. Y entonces el tío me dijo, bueno, mejor si tú estudias la nueva medicina. Y bueno, volví a mi casa y no, nunca más he hecho controles o algo así. Y empecé a estudiar la nueva medicina, y el grupo que era en Italia y donde yo había hecho mis primeros cursos, había organizado un encuentro con el doctor Hammer, y bueno, lo conocí allí por la primera vez, y luego me acuerdo que yo tenía el deseo de conocerlo personalmente. Y volví otra vez a España, pero mi cáncer ya estaba solucionado. Yo nunca hablé de mi cáncer al doctor Hammer porque ya me lo había solucionado antes de conocerlo. Nunca le hablé de mi cáncer. Entonces, sí, puedo responder, sí, es porque fui diagnosticada con un cáncer, y no porque el cáncer ya estaba solucionado. Yo le llevaba muchísimo respecto al doctor Hammer y deseaba muchísimo encontrarlo, conocerlo, y además ya había hecho los primeros pasos de la comparación entre la música y la segunda ley biológica, y bueno, y así ha sido. Bueno, Giovanna, gracias por compartirnos algo tan íntimo, ¿cierto? Bueno, esto pasa con la germánica, no, ¿cierto? Cuando decimos cursamos tal programa, ya todos se enteran de lo que hemos vivido, no se pueden guardar los secretos. Absolutamente. Yo aprendí, viviendo con el doctor Hammer, yo aprendí que no existe privacy. No existe. Entonces todo publicado siempre es maravilloso. Es maravilloso porque no tenemos que tener la mínima vergüenza en compartir procesos que son de la madre naturaleza, que nos hacen vivir mejor y que nos ayudan, y que a través de nuestro compartir pueden ayudar a otra gente. Así es. Bueno, terminamos el día de hoy esta conferencia. Te despido, Giovanna, agradeciendo tu participación. Todo muy lindo, muy interesante. Perfecto. Muy agradecida porque hayas compartido cosas, además, sí, cosas íntimas. Gracias a vosotros. Dime. Gracias a vosotros
por invitarme. Yo siempre estoy encantada cuando puedo hablar de Dr. Hammer y de mi experiencia. Y bueno, siempre es un honor. Entonces siempre estoy disponible. Muchas gracias a vosotros y buen trabajo. Gracias. Entonces, bueno, vamos a cerrar el congreso, la primera jornada de este congreso. Ha sido un día intenso, bonito, lleno de emociones, de conocimiento, de experiencia. Giovanna terminó contándonos algunas cosas que decía Hammer, y eso yo creo que despejó muchas dudas, porque son de primera mano. Y los esperamos mañana, en el mismo horario, con nuevos ponentes, con nuevos temas, formando equipo, y ojalá que esta experiencia la podamos repetir en el futuro, generando lazos de cooperación entre todos los que seguimos al Dr. Hammer y admiramos su trabajo, su obra, y somos estudiantes todo el tiempo, ¿cierto?, de este conocimiento, donde queda mucho por hacer, no que descubrir, sino por hacer. Como por ejemplo lo que nos decía Giovanna, qué bonito sería tener una música para cada programa biológico, o que nos reuniéramos como a cantar, tuviéramos nuestras propias versiones de esta melodía arcaica. Nos despedimos, hasta mañana, que estén muy bien, gracias por estar aquí, y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros.